cuando hay inclusión forzada, se siente. Ahora la gente se está quejando, ¡pero era un beso de 2 segundos! No te hagas el idiota. No es el hecho del beso. Es toda esa mierda extraña que se siente detrás. ¿Ustedes nunca vieron una película de Jim Carrey llamada Mentiroso, Mentiroso? ¿Ustedes no se acuerdan que Jim Carrey, y con esto quiero hacer una metáfora, que Jim Carrey se ponía una media en la mano y hacía morir de risa al niño? Le hacía el personaje de la media al hijo. ¿Ustedes no se acuerdan que luego llegaba el padrastro, trataba de hacer lo mismo con la media y era horrible? Era horrible. Era como que, o sea, no tenía chiste ni gracia y asesinaba al personaje. ¡Esos son ustedes! De eso es de lo que nos estamos quejando. Bueno, amantes de la conspiranoia, amantes del crimen, criaturas de la creación, aquí estamos otra vez. Vamos a hablar de este personaje que está muy molesto por la inclusión forzada que tiene cierta empresa del muñequito, del ratoncito, vamos a decirlo así. La empresa del ratón parece, al parecer, con su última película, que se llama, bueno, ustedes ya saben cuál es, la del robot de Toy Story, ya ha caído mucho, ya forzadamente, según él, en la inclusión forzada, y entonces ayer causó controversia porque lanzó este discurso muy fuerte en contra la inclusión forzada y que supuestamente el público le había dado la espalda a esta película porque la película es un fracaso en taquilla, todo el mundo lo sabe. Es raro porque todo el mundo anda hablando de ella y todo el mundo, y aún así es un fracaso en taquilla porque ninguna publicidad es mala. Total que él hizo un discurso ayer, habló y causó mucha controversia porque todo el mundo se le fue encima, muchos están a favor de él, de su posición tan radical para algunos, y otros están en contra totalmente, lo llaman retrógrado, etcétera, etcétera. Pero analicemos un poco las causas por las cuales esta película pudo ser un fracaso. Al parecer el guión, primero, no es muy bueno. Segundo, el beso puede ser una causa, ya que hicieron como un escándalo mayor a lo que era el beso, que es un simple piquito, vamos a decirlo así, o sea, un beso rápido de 2 segundos. Pero aparte, muy aparte de esto, también está el hecho de que el personaje fisonómicamente está muy cambiado, no es el mismo de la trilogía, vamos a decirlo así, original, sino otro. Ya está más cambiado, más humanizado, la historia es otra totalmente, los personajes son otros, no está en ese contexto de la primera película, y por eso ha causado como cierto rechazo. Otra cosa es que primero lo estrenan, lo van a estrenar conjuntamente al mes, al mes se estrena en una plataforma streaming, entonces ya la gente dice, ¿para qué voy a ver esa película? Para pagar y después que la pasen al mes en un streaming. Entonces creo que todos esos factores juntos, el mal guión, el cambio del personaje, la voz del personaje no es la misma, ha causado así un poco de todo. No creo que solo sea el beso, porque es un beso de 2 segundos, si ustedes lo ven, y creo que el aburrimiento que mucha gente manifiesta al ver esta película es lo que ha hecho. Dice que son personajes tontos, que la historia es tonta, que el personaje realmente era una película innecesaria y pudo haber sido el hecho, pudo haber sido la causa, no solo el beso, o el beso fue parte de, pero no es totalmente la causa por las cuales la película no está siendo bien recibida. Pero bueno, Dross, este personaje, dijo esto ayer. Yo no he sido muy fanático de él, yo casi nunca he visto sus videos. Obviamente sí he visto uno que otro video, porque hace videos muy interesantes. No soy seguidor de él, no soy fan para nada. Mucha gente me dice que yo hablo con él, lo cual no, que yo hablo muy parecido a él, lo cual no me alegra, realmente no.
no me halaga tampoco, pero últimamente se me ha hecho un tipo más amigable con este cambio que ha tenido. Ya no es el Dross de ese look icónico que mucha gente copiaba, de los lentes, el sombrerito y la tirita. Ya no es ese, es un Dross más fitness y por ende creo que es más simpático. Hay gente que lo ha tildado de homófobo y yo no creo que sea homófobo, porque justamente en estos días, las pocas veces que lo he visto, vi un video de él hablando. Entonces un chico le preguntaba que cómo hacía para salir del closet, y Dross con toda propiedad le contestó lo que tenía que hacer y fue muy amable. Y a mí me parece él una persona muy educada, muy aparte de que yo no vea sus videos y no sea fan ni nada. Pero me gustaría, por ejemplo, leer en Twitter un poco las cosas que me han dicho, porque son muy. Twitter ayer literal estaba reventándose por estas opiniones de Dross. Hoy, de hecho, él tuiteó muy temprano: cállate, minoría. Lo cual me parece muy elocuente. Esto habla por sí solo. Vamos a ver. Aquí alguien dice: Dross tiene razón, yo apoyaba a la comunidad, pero desde que dos mujeres se dieron un pico de medio segundo en una película que nadie me obliga a ver y que la neta no me pierdo mucho si no lo hago, entonces ya los odio. Hay mucha gente que le da la razón. Aquí dice: Dross está re insoportable con todo esto de ser un antiprogre. En cualquier momento, hace algún top de los pronombres más terroríficos, no sé. Bueno, aquí dice: pinche generación de cristal, no se les puede decir nada porque se ofenden de todos. Aquí están haciendo como una alegoría, como si Dross dijera esto. Bueno, no lo entendí mucho, pero bueno, vamos a seguir. Los que funan a Dross por decir la verdad en su video sobre Lightyear, todo bien en casa, haciéndolo tendencia como unos ardidos, solo prueba su punto en el video, y es que una parte importante de la comunidad se ha vuelto muy progre e histérica. Sí, porque aparte es una opinión personal, o sea, él no tiene la razón absoluta. Y últimamente yo creo que él, no quiero opinar realmente, porque aquí los que opinan son ustedes. Ustedes me tienen que poner en sus comentarios lo que opinan, pero yo creo que últimamente, o no sé si siempre, se ha caracterizado por caer en este tipo de polémicas donde él da una opinión de algo y todo el mundo le cae encima, o genera como una especie de polémica al mantenerse radical en ciertas posiciones. Entonces todo el mundo es tendencia, él llega a tendencia y todo el mundo habla de él. No sé si lo haga por eso, no sé si lo haga por estrategia. Como lo digo, no he seguido su carrera, no sé mucho sobre él, no sé mucho cómo se maneja. Me parece un personaje muy simpático en esta etapa, nueva etapa que tiene, que ya no es gordo, que ya es flaco. Y todo esto, me parece una persona más amable, pero a lo mejor siempre se ha manejado así. Me gustaría en los comentarios que me dijeran si él es así, o es parte de la estrategia, es parte de la polémica, o simplemente es una opinión normal como la tendría cualquiera. Lo que no entiendo es por qué está tan ardido por este tipo de cuestiones, sobre todo por una película que supuestamente yo no la he visto, simplemente vi la escena del beso. Realmente no me llama la atención la película. Creo que más bien es por eso que no se ha visto y no por la inclusión forzada. Sí, considero que no solo esta empresa El Ratón, sino muchas empresas cinematográficas están cayendo en la inclusión forzada y exagerada de personajes, convirtiéndolos en LGBT, convirtiéndolos en mujeres. Y ya eso se torna molesto para el espectador, sobre todo que rechaza de alguna manera. Si estoy de acuerdo con Dross, pero aquí lo que yo piense no importa, sino es la polémica que se ha generado. Creo que le han dado mucha publicidad a una película que al parecer no se lo merece,
Igualmente la publicidad como que no le está ayudando en nada porque igualmente la gente no la está viendo. Vamos a ver cuándo se estrene en streaming, qué pasará, y me gustaría que me pusieran sus comentarios, qué piensan de esta polémica que ha levantado primero esta película, y qué piensan de la opinión de Dross, qué piensan que si está haciendo esto por estrategia, él sigue una línea que ha seguido siempre, siempre ha sido así. Me gustaría que me comentaran, lo compartieran, si les gusta este video, y nos vemos en otro video hablando de cualquier tipo de polémica o crimen o misterio o conspiranoia. Saludos.